Welcome, bienvenido. We got the. Oh, adecuamos el. Pues conseguimos el Tops, el Hola 1 del béisbol de Steven Aoki. Steve Aoki. Aquí podemos sacar un firma de él. Y pues él ayudó que el compañía Tops criaba como a unas cartas de béisbol. Entonces, vamos a ver, es la primera vez, no he visto nada sobre unboxing o cajas que abrí, que ellos han abrido sobre el internet o en el internet o nada, no he visto ninguno. Entonces ustedes ya van a estar viendo lo mismo de mí, cómo es. No sé cómo son los paquetes. Sé que hay un carta paralelo que debemos a poder como conseguir. Pero ese acaba de llegar ayer, de hecho. Y es el primer ola de cuatro. Hay cuatro olas. Cada ola como conseguimos unas. Entonces, vamos a abrirlos con ustedes. A ver cómo es. We're gonna be opening it up with everybody. I have no idea how to open this up. Estoy tratando de abrirlo medio como tranquilo para conservar la caja. Aquí es. Un cajita sellado de Tubbs, con el caja completo, conservar las cartas, ahí vienen sellados, que está bien, está súper bien hecho. Vamos a nada más romper el sello. El plástico, pero está súper súper chingón. Ya tenemos donde vamos a conservarlos después. A ver si el primer carta es el paralelo o el carta especial, no sé la verdad, pero vamos viendo. Ese es el Mike Trout y vamos adelante de eso. Yo creo vamos poniéndolos ya para atrás en su eso. Entonces es el número uno, Mike Trout. Eso es el paralelo, el Yadier Molina. Que es el. Creo que nada más el paralelo, el refractor. Bueno, Cody Bellinger, número dos. Y creo que de hecho es el set completo. Shane Bieber, Alex Bregman, Yadier Molina, ese sí es, pero ese es el paralelo. Freddie Freeman, Gerrit Cole. Harper. Entonces, de hecho, la única diferencia que hagamos es el sexto o el 20, 26 cartas. 25 son iguales, parece. Devers, Trey Turner. Sí, es 11. Yo pensé como que va a ser como paquetes, la verdad. Y no, creo que van en numerados, Nolan Ryan, número 12, 13,
Dave Winfield, Greg Maddux, 14. Reggie Jackson, número 15. Roger Clemens, Hideki Matsui, el Ken Griffey Jr., número 18, Cal Ripken Jr., 19, Gavin Lux, oh, es que no queremos hacer, estirarlos, Gavin Lux, carta de novato, Jesús. Otro carta novato. Esos últimos, Bo Bichette. Son cartas novatos. Mike Brossier. Brendan McKay. Y James Karnichka. 25. Ah, entonces sí, la única carta que está diferente es el refractor ya de Yadier Molina, que realmente es el único carta diferente que sacamos. Y ya. ¿Cuánto tiempo tenemos, Mario? Ponen cuatro. 4 minutos. Ok. De hecho, vamos a abrir el siguiente. De hecho, es eso. Sí, la caja está más dañado. Y vamos a abrirlo así. Ya que sabemos que todo es igual, no tenemos que ir sobre los 25 cartas, podemos nada más abrir y ver el carta especial. Porque ya, de hecho, ya sabemos que las otras cartas son iguales, pues. Entonces, déjanos abrir uno más. Porque sí, podemos conseguir el firma de Steve Aoki en esas cajitas. Que ahorita esa carta en eBay está yendo por casi $500, creo, más o menos. Hay otros refractores que podemos agregar que son especiales. El Mike Trout es el primero, otra vez. Y el segundo carta es el carta que estamos viendo. El refractor de Cal Ripken Jr. Y ese creo nada más es refractor, porque realmente sí, es refractor nada más. Hay otras cartas que podemos sacar que dicen que son de como frosting, que son de pastel, que ha criado por el Steve Aoki, que son más limitados. No sé, debo abrir el último. Un minuto. Ok, pues yo creo que ya vamos a dejarlos así. La verdad yo pensé como que va a ser un poquito más como packs, en lugar de 25 cartas, que todo es un set. Entonces, vamos a ver qué lo hacemos con el último. A lo mejor lo rifamos en el canal. Comenta ahí abajo, dime qué será bueno hacerlo y a lo mejor lo hacemos. Gracias a vernos, sigue el canal, subscribe, and we will be loading up some more videos about the baseball as well, with basketball. Vamos a estar recibiendo otras cartas de básquet y más olas de esos igual mismo, con diferentes cartas. Gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video.